Yo, Jorge Macri, juro por Dios, la patria y sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el que he sido elegido, observando y haciendo observar fielmente en cuanto de mí dependa la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Deseamos que recorramos ese camino juntos, el camino de soluciones que simplifiquen y mejoren la vida de cada porteño. Ese es el desafío que vengo a proponerles. Sé que estamos preparados con la experiencia necesaria y suficiente para afrontarlo, con la firmeza y la experiencia que este momento requiere. Es un momento donde necesitamos recuperar orden para garantizar libertades, porque gobernar es también encontrar el equilibrio entre los conflictos de intereses. No hay forma de gobernar evitando el conflicto. No hace falta buscarlo ni generarlo, pero la gente espera de nosotros poder ejercer todas sus libertades. La libertad de manifestar, sin duda, pero también la libertad de circular, estudiar, trabajar o simplemente pasear por esta ciudad de Buenos Aires. De estas garantías ya he estado hablando con el electo y pronto a asumir presidente Javier Milei y además con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad del Gobierno Nacional. Vamos a trabajar en equipo para garantizar esas libertades, las de todos. Pero representar a los porteños también es defenderlos. Y lo vamos a hacer reclamando al Gobierno Nacional que cumpla el fallo de la Corte Suprema que ordena restituir a la ciudad los fondos de coparticipación que el Gobierno saliente nacional nos quitó en forma unilateral y contraria a la Constitución.